el número de los espejos. Tienes que estar siempre atento para darme todo lo que necesito, sin que nadie pueda verlo. Si no, habríamos fracasado. Eso ya lo sé, pero si no me lo explicas mejor, no podré hacerlo bien. No entiendo por qué se llama el truco de los espejos si no hay espejo. ¿Qué clase de magia es esta donde no desaparece nada? Ni siquiera una estúpida paloma. Creo que me he equivocado con la maestra. Esta no tiene ni idea y va de fantástica por la vida. Deja de murmurar y ven aquí. Ponme la capa. Que no entiendo. ¿Por qué narices? En medio del decorado hay un biombo. ¿Qué sentido tiene que...? ¿Te callarás en algún momento para escucharme? Creo que debería haber escogido al otro chico. Este es un mal aprendiz, si es que lo es. En fin, empecemos. Este biombo es un espejo. Cada uno ve en él lo que quiere y puede ver. Y... ¡Oh! ¡Qué gran truco! Que uno vea en un espejo lo que pueda ver. Me deja de una pieza. Así que yo me miro en el espejo y me veo a mí mismo. ¿Esta qué clase de magia es? No me gusta. En este biombo vas a ver lo que no ves, porque no quieres o no puedes verlo. Vas a ver la verdad. Y esa verdad puede no gustarte, incomodarte o dejarte con la boca abierta. Este biombo en mis manos hace que todas las mentiras desaparezcan y aparezcan las verdades por muy duras que sean. Aparta, que voy a demostrártelo. Pero verdades hay muchas. La mía, la suya, la de la tele, la de la prensa, la de los políticos, la de mi primo Juan. Esa máscara que revolotea tiene la verdad. ¡Esto es insufrible! Esos son distintos ojos, que ven lo que se les muestra, lo que les quieren mostrar, para que vivamos en un mundo de apariencia. Porque la verdad es dura y preferimos olvidarla para seguir en una vida falsa. Ahora vas a ver, ayúdame. Bailando. Demasiado ruido para mí. ¿Es esa la verdad? No. Con ese estruendo se pretende tapar esta verdad. Mira, ayúdame.
¡No puede ser verdad! ¡El truco de los espejos! ¡Más que un truco parece una pesadilla! ¡Nadie querrá verlo! ¡Nos abuchearán por ello! ¡No, no, no! ¡Yo no quiero estar presente! ¡Me voy! ¡Tú no vas a ninguna parte! ¡Has comprobado que el truco funciona! ¡Y tenemos el deber de demostrarlo por qué! ¡Esta es la verdad que rodea a millones de personas! ¡Y que quieren que estemos al margen de su dolor! ¡No podemos consentirlo! ¡Lo haremos de tal manera que entre la risa que provocará nuestra historia, entre las situaciones ridículas, asomará la verdad! Y cuando nos demos cuenta, ya nadie podrá permanecer indiferente. Se intentará ayudar, poder cambiar la situación, porque en el fondo somos generosos, aunque tengamos los ojos vendados. Nuestra historia hará que la gente vea, reaccione y actúe. Vamos a mirarla. Bueno, pues la historia trata de un grupo de personas que trabajan cómodamente en una oficina. Se dedican a dar visados a jóvenes refugiados. No sienten nada por ellos, son un exceso de trabajo y tienen la obligación de negarle los papeles. Al otro lado, dos educadores y un grupo de jóvenes mal vestidos y con la esperanza de poder quedarse en nuestro país. Vamos a colocar el biombo y a ver qué sucede. Abrir y cerrar, no parar nunca, nunca parar. Déjeme que le seque el sudor, amado jefe. Qué trabajo tan ingrato el nuestro, teniendo que ver a toda esa gente malolienta y sucia, llena de pulgas y de hambre. Es asqueroso lo pobres que son. Expediente 345. Grupo formado por 15 jóvenes de edad comprendida entre los 13 y los 17 años. Solicitan un permiso de asilo para el grupo, que debe mantenerse unido por razones humanitarias. Forman parte de un grupo de danza y quieren continuar su educación en España. Solicitan acceder a una vivienda tutelada y salir del CIE carcelario, donde ahora reside. No me ponga nervioso. No me ponga nervioso. ¿Qué has dicho del pie? ¿Qué cuerno es el pie? Ségueme por Dios. Mi cabeza va a estallar. Esto es indignante. Vienen a nuestro país y quieren una casa, un techo que podría ocupar un compatriota. Nuestros miserables que nos quitan el pan de la boca. Que son unos canallas, ladrones, asesinos. Cálmese, señor, cálmese. ¿Que me calme? ¿Que me calme? Estoy calmado, muy calmado. Yo se lo explico, pero recuperen la serenidad, por lo que más quiera, que están esperando afuera y podrían estar grabándonos para después denunciarnos. ¿Son espías entonces? ¿Utilizan el baile como tapadera? Cualquiera sabe. Deberíamos buscar micrófonos por todos lados. Déjense de tontería y procedamos con el caso. Tengo cita con la manicura y ninguno de estos maleantes va a alterar mi programa. A ver, señor secretario, la solicitud queda denegada por exceso de bailarines en nuestro país. No hay trabajo para ellos. ¡Eso, eso! Deben volver a su pie para ser posteriormente deportados a su país de origen.
tres pies, es CIE y significa... ¡Ya sé lo que significa! Grupo de Imbéciles por Europa. ¡Vaya nombrecito, por cierto! No, señor. C de centro. I de internamiento. E para migrantes. Centro de internamiento para migrantes. Eso significa, ¿qué carácter tiene este hombre? Bueno, entonces los hacemos pasar. Esperen, que vuelva en posición de mando, como todo jefe debo parecer exquisito en mi trono. ¿Preparados? ¿Listos? Buenos días, caballero. Adelante. Buenos días. Llevamos esperando más de 2 horas y los chicos tienen hambre y frío. No creo que tengan tanto trabajo como para hacernos sentir invisibles. Somos seres humanos que... Buenos días. Esperamos la resolución de nuestra petición de auxilio por emergencia humanitaria para que estos niños puedan ampliar su estancia en nuestro país. Se solicitaba también que permanecieran juntos. La solicitud 345 ha sido estudiada y denegada. Motivo, exceso de bailarines en nuestro país. Deberán, por tanto, volver a su lugar de origen, donde podrán bailar lo que les dé la real gana. Queda pues terminada la entrevista. Así que ya pueden largarse. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Pero qué estás diciendo? Esto es un disparate y ustedes unas marionetas, movidas por sus amos, que no tienen ningún corazón. Pero déjenos por lo menos presentar a los chicos y que ellos le agradezcan su ingente trabajo en pos de la solidaridad universal. Pero estos monitos saben hablar, ¿no? Sí, claro. De hecho, les gustaría hablar con usted para darle las gracias por su interés. Pero... son todos iguales. Solo varía el tamaño. Y no huelen tan mal. Esta huele a chocolate. A ver, queridos niños. Os damos la oportunidad de que volváis a casa con vuestra familia y amigos. Para alegrar la vida de vuestras familias y amigos. Sí, tenéis que volver a casa. ¿A qué casa? No tenemos casa. Los bombardeos destruyeron nuestro pueblo. Nuestras familias murieron o están desaparecidas. Nosotros salvamos la vida porque estábamos en la escuela. Pero la mayoría de nuestros compañeros y los profesores quedaron sepultados. Los buscamos entre los escombros, durante horas y días. Entonces Selan nos encontró y estamos juntos desde entonces. Y solos, muy solos, buscando un sitio donde poder vivir. ¿Un sin lugar? Miedo. Un lugar donde podamos mirar al cielo sin el temor de que los aviones nos masacren. Un lugar donde poder rehacer nuestra vida, aunque nunca olvidaremos tanto dolor. Pobrecitos, no creo que estas criaturas sean unos maleantes. Amado jefe, ¿no podríamos volver a mirar ese expediente? Porfa, señor, ande. ¡No se me ponga melosa! ¡Que sabe que me pongo a cantar y cuando empiezo no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar! ¡No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar! Pero, ¿es usted tan tonto como parece? ¿O lo hace para burlarse de nosotros? Niña, no me diga eso. Yo no soy tonto. De hecho, soy muy brillante. Tengo un título en administración del territorio. Además de uno en gestión de expulsión inmediata. Además de un máster carísimo en no me entero de nada porque no me da la gana. Así que no debería tratarme de esa manera. Usted cree que somos basura. Y la basura hay que tirarla lejos para no notarla. Eso es lo que todos quieren hacer con nosotros. Alejarnos de su vida perfecta y ordenada. Ignorar lo que está sucediendo. Porque creen que si cierran los ojos, dejará de existir. Y no es verdad, no es verdad, se entera. Somos personas que sufren y no han perdido todo.
Venga, cariño, no son malos, son ignorantes y tienen miedo de nosotros. Piensan que queremos robarles, usurparles lo que tienen. Nos tienen miedo y nos ven pobres, y ellos odian la pobreza. Nos vamos, es demasiado humillante escuchar esto. Déjalos que terminen, tienen derecho a expresar sus sentimientos. Es lo único que les queda. No entienden que nuestra desesperación puede ser la suya, que en cualquier momento las situaciones podrían cambiar y ser ellos los que estén en nuestro lugar. Yo estaba en mi último año de instituto. Había solicitado una plaza para la escuela de danza de Alepo. Mis padres estaban orgullosos de mí, mis padres, mis hermanos. Mi vida entera ha quedado allí. ¿Es tan difícil entender? ¡No! Espera. Esperad. Yo pensaba... No, la verdad es que no pensaba. Os veía como una molestia. Ahora... No podemos dejarlos solos otra vez. Jefe, querido, debemos darles cobijo. ¿Y cómo lo justificamos si nuestras órdenes son? A ver, dejad de pensar. Nervioso. Son niños y además bailan. Pues que bailen, que bailen. Escriba, señor secretario. Se aprueba el expediente 345 por el que se solicitaba residencia para un grupo de jóvenes a cargo de dos educadores que velarán por su seguridad y su incorporación al sistema educativo. Firmado y sellado. ¡Selle!
olvidar no es fácil. Pero lo han conseguido. Le han dado la vuelta a la situación. Y como decías al principio, han comprendido. Deberían estar contentos. No seas necio. Lo que él ha vivido no se puede olvidar. Piensa que lo que ha conseguido es una pequeña gota en un mar lleno de gritos y desesperación. Se siente impotente. Recuerda a su familia, su casa, su pueblo. Pero sabe que no puede volver por los niños. Tiene que hacerles recuperar su alegría. Lo entiendo. Es solo... Escucha, no te dejes llevar tú también por esta falsa victoria. Escucho. No quiero que te preocupes por mí. Lo que siento no tiene cura. Y el pensar que la destrucción continúa y que mi gente sigue muriendo sin que yo pueda hacer nada, me vuelve loco. Pero ahora tienes que cuidar de estos niños. Ellos te adoran y son tu familia. No puedes dejarte llevar por el desánimo. Lo mejor es hablar y contar todo lo que nos pasa por dentro. Nunca me has dicho nada de ti. Quiero saber cómo pudiste salir de ese infierno. Tienes que confiar en mí. Soy y confío, Paula. Pero no sé si seré capaz de contarlo. Inténtalo, te hará bien. Habla, amigo. Qué suerte he tenido al encontrarte. Tú, que no eres de mi mundo, has luchado por nosotros hasta dejarte la piel. Tú te lo mereces todo. Tienes razón. Esta es la vida que tengo ahora. Y he de caminar, sin olvidar, pero con esperanza. Tu mundo y el mío son el mismo mundo. Todos somos seres humanos. Y nada de lo que ocurra, por muy lejano que sea, debe sernos ajeno. Todos tenemos que luchar por la paz. Sé que lo que dices es real para ti, porque cada día te veo trabajar por ello. Pero la realidad es que somos invisibles para la gran mayoría del mundo. Se comprometen en las cumbres internacionales, hablan de derechos, de ayudas, de acogimientos. Somos voces a las que nadie escucha, voces de seres sin formas precisas, que se desintegran en las sombras y se quedan aplastadas por la destrucción. No quiero transmitirte mi desaliento, tú todavía tienes fe. Pero yo estoy tan cansado de pedir, de suplicar, de luchar cada noche contra el sueño para no ver reproducido una y otra vez ese mar que casi nos devora a todos, esa playa sepultando a nuestros compañeros, esas expresiones de horror de los que sobrevivimos. No puedo darte el consuelo que necesitas, pero sí quiero escucharte. Tienes que sacar todo eso de tu interior para encontrar un poco de paz. Cuéntamelo, Selan, cuéntamelo. Thank you.
La carta que estábamos esperando, la solución a nuestros problemas. ¿Qué será, será? No sea frío, la leo yo, que soy la mayor. No la abras, que quiero tocarla antes. Si la toco, seguro que serán buenas noticias. Que venga la alegría en estas palabras cautivas. Que venga la esperanza en estas palabras aladas. Vamos a ver. Venga, la cena, a 30 de mayo de 2018. Estimado señor. Nos complace informarles de que... Espera, será. ¿Qué quiere decir complace? Que se alegran por nosotros, tonto. Entonces, si se alegran por nosotros... Si se alegran, es que son buenas noticias, ¿no? Sí, son buenas noticias, pero ¿por qué no os calláis de una vez? Callaos todos. Sigue, Selán, por favor. No nos hagas de rogar. Nos complace informarles de que la coreografía presentada por ustedes ha sido seleccionada para la final de grupos no profesionales, que se celebrará el próximo 30 de julio de 2018, en Sevilla. ¡Somos los mejores! ¡Sí! Para confirmar su asistencia a la final y realizar la reserva correspondiente, con vistas al alojamiento y manutención de su grupo, deberán rellenar los impresos adjuntos y enviarlos con urgencia a nuestra dirección para que dicha reserva pueda ser formalizada. Sin más, y reiterando su enhorabuena, se despide atentamente. Luis Baile Tranquilo, director de la Escuela de Danza y Artes Escénicas de Sevilla. Lo conseguimos, chicos. Ahora no podemos dormirnos. Tenemos que ensayar y ensayar para que todo salga perfecto. Vamos, bella dama. Tenemos que terminar el papeleo y hacer un plan para los ensayos. No podemos parar. La, 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 la. La, 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 la. Thank you.
todo tranquilo. Cada uno de ellos sueña con ganar. Eso es lo normal, pero en su caso todo aparece teñido de un sentimiento doloroso. ¿Les gustaría poder estar con su familia, poder compartir estos momentos con ellos? Lisa recuerda a su madre en la última vez que la vio. Yaiza recuerda a su hermana mayor, que sucumbió a las balas mientras iba a buscarla a la escuela. Todos ellos recuerdan, piensan en ese hilo que los lleva a su país, a su casa, a su pueblo, que los hace ver a su familia y amigos. Pero cuando parecen estar más cerca, ese hilo se rompe y quedan por un momento rotos de dolor. Sin embargo, ya han aprendido a vivir esta nueva vida. Saben que son privilegiados. Porque están vivos. Sí, pero porque también han encontrado amor. Estos chicos que nos parecían extranjeros son para nosotros ahora unos jóvenes más, llenos de sueños y de esperanza. Pero todavía quedan muchos, cientos, miles, millones, que no pueden mirar al cielo sin sentir pánico. Su historia se repite en tantos casos, nuestra indiferencia es tan criminal como la bomba. ¡Qué detalle! ¡Mira, Lisa, lo que nos han dejado! ¡Son flores! Esta es la señal de que vamos a ganar. ¿Quién las habrá dejado? Alguien que nos quiere bien. Y que nos quiere dar a entender que nuestra vida está cambiando. Y que el camino que emprendimos no solo está lleno de escombros, sino que hay luz, hay flores y hay risas. Yaiza, no empieces con tus parlamentos larguísimos. ¡Qué barbaridad! Cuando empieza a hablar, no hay forma de callarlo. Ahora lo que tenemos que hacer es ensayar, para que nuestro número sea el mejor, y así conseguir las becas y el dinero en metálico. No podemos perder esta oportunidad, por nosotros, pero también por Selán y Paula, que tantos nos están ayudando. ¿Y con el dinero qué haremos? Podríamos repartirlo entre nosotros, hacer un viaje todos juntos. No, Lisa, hay que recordarles que ese dinero es para ayudar a otros, que puedan venir o por lo menos que lleven una experiencia de vida en los campos de refugiados. Tienes razón, Lisa, no es mucho, pero servirá para que se den cuenta de que nosotros no los olvidamos, que haremos todo lo posible para que esta sociedad tan alejada de sus problemas tampoco los olvide. Eso es, muy bien. Se lo diremos a Selán y a Paula y ellos se encargarán de todo. De acuerdo en todo, pero se os ha olvidado un pequeño detalle. Y es que todavía... ¡No hemos ganado! Pero lo haremos. Hay que pensar en cosas prácticas. Además del baile, hay que diseñar un nuevo vestuario. No podemos participar con el mismo. Seguro que el resto de los grupos llevarán trajes de diseño. Pues nosotros diseñaremos los nuestros. Sí, claro. Con nuestras telas maravillosas, con nuestros conocimientos en vestuario y costura... Con nuestros diseños únicos e inimitables, no digas tonterías, no podemos hacerlo. Claro que podemos. Aunque tengamos pocos medios, nos sobran las ideas. Somos unas magníficas diseñadoras, maquilladoras, coreógrafas... Esa es la actitud. Tenemos que crear un vestuario sencillo pero impactante y que nos haga distinto a todos los demás. A ver, trae el baúl de las telas. Y tú, Ali, ve por la caja de los accesorios. Vamos a ver de lo que disponemos y deja que nuestra imaginación haga el resto. Thank you.
¡Parad de una vez! ¡Tenemos visita! Han venido a vernos nuestros amigos los burócratas convertidos. ¡Buenos días, amiguitos! ¡Hola a todos! ¡Hola, señores funcionarios! Nuestros queridos protectores quieren daros una sorpresa. ¿Una sorpresa? ¡Grande, grande! ¡Os vamos a... ¡comprar la ropa! ¡Para bailar! ¿Qué? ¡Os vamos a comprar! Nunca me lo habría podido imaginar. Es increíble. ¿Cómo has podido cambiar tanto? Se ha convertido en nuestros benefactores. Vosotros habéis hecho el milagro. Y créeme, sus vidas ahora son mejores. Muchas gracias. Os queremos mucho. Nos estáis haciendo muy felices. ¡Viva el superadministrador! ¡Viva! ¡Viva la administradora! ¡Viva! ¡Viva el secretario! ¡Viva! ¡Larga vida a los protectores! ¡Larga, larga, larga! No sigáis, por favor, no sigáis. Me vais a hacer llorar. Mi lindo chiquitito. Mi refugiado guapo. Mi expediente preferido. Ahora tenemos que irnos. El deber nos llama. Hay muchos expedientes que liberar. Hay muchos pies que salvar. Hasta muy pronto. Sabemos que podéis ganar, que podéis triunfar, que podéis triunfar. La vida a veces nos sorprende. Estos chicos, que eran como sombras en un papel, sin vida, sin futuro, de repente empiezan a importar. Se hacen visibles y sus huellas van marcando el camino para otros, para la esperanza. Es hermoso poder seguir creyendo en el ser humano y en la solidaridad de las personas más extrañas. Sí que son extrañas, de verdad lo son. Chicos, ahora tenemos que empezar a ensayar sin parar, sin parar. Despejar la habitación, guardar todas las telas y el trabajo. ¡A sus órdenes, mi señora! ¡Qué fácil es hacerles felices! Un poquito de cariño por acá, un sueño por el que luchar por allá, y la vida de estos chicos se regenera. ¿Lo habéis comprobado, verdad? ¡Ey! ¡Estoy hablando con vosotros! ¡La vida es pura sal! Pues sí, realmente te has vuelto más sabio. La vida y las cosas que pasan en ella son azarosas. Ahora estamos aquí, tranquilos, pensando que todo siempre seguirá igual. Pero de repente, la guerra, la codicia, o la intolerancia pueden hacer que nuestro mundo se vuelva del revés y nos veamos envueltos en una vorágine de muerte, de violencia y desesperación. Querríamos huir, que nos brindaran la mano, que nos dieran un poquito de luz a esta tremenda oscuridad. Sus pasos no deben volver a las tinieblas, sus huellas dejan de ser invisibles. Eso, eso. Además de lista, ¿qué pico tiene esta mujer? Y lo que ha aprendido con ella. Pero el truco más importante de todo, el que nos hace humano a cada uno de nosotros, es aprender muy bien el truco de los espejos. Porque si no, nos pasaremos el resto de la vida viendo verdades donde no las hay. Solo falsos reflejos, convirtiéndonos así en marionetas, movidas al son y al son de otros intereses. Tu discurso tampoco está mal. Un poco confuso, pero son cosas de la edad. ¡Calla, calla! ¡Que estoy escuchando voces! Sí, mira, por ahí están Serán y Paula. ¡Apartémonos, que no nos vean! ¡A ver qué nos cuenta! Voy, vamos hacia ese lado. Bueno, ¿qué es eso tan urgente? Que con el lío que tenemos no podemos parar ni un solo minuto. Los chicos están nerviosísimos y no es conveniente dejarlos solos. No, no te lo he dicho todavía. Y no quería que se enteraran. He conseguido... ¿Qué has conseguido? Dilo de una vez. Voy a volver. Voy a buscar a los míos. Voy a encontrarlos. Y voy a abrazarlos. Espera,
Espera, espera. Que no entiendo nada. ¿A dónde vas a volver? ¿A Alepo? Sí. He estado en contacto con ACNUR y me va a permitir ir con ellos. Voy para ayudar a un grupo de maestros y sanitarios que se dirigen a la zona el mes próximo. Tendré la posibilidad de buscar a mi familia. Hace que no sé nada de ellos más de un año. Además, podré ayudar desde allí, sin sentirme un traidor hacia los míos y sin sentirme un traidor hacia toda esa gente que sufre y está olvidada. Pero ¿y nosotros? Vosotros estaréis bien. Los chicos se han adaptado perfectamente. Han conseguido seguir y recuperar la ilusión. Ahora me toca a mí. Nunca tendré paz si no vuelvo. Tú sabes mejor que nadie que mi dolor no se mitiga y que cada noche entre los sueños vuelven a mi mente y que no paran de llamar. Por eso tengo que encontrarlos o por lo menos saber qué les ha ocurrido. Sabes que te entiendo, pero esto sin ti no será lo mismo. Me has dado tanto, me has hecho sentir que lo que hacemos tiene sentido, que se puede transformar la realidad. Te voy a echar tanto de menos. ¡Selam, Paula! ¿Dónde estáis? ¡Nos estamos esperando! ¡Selam, Paula! Vamos, que nos necesita. Quiero que saques conclusiones de ella. ¿Qué cosa? ¡Déjame terminar! Ahora vais a asistir al truco completo que os he enseñado. Este ratito que hemos pasado juntos, además de olvidar las clases y de cambiar de sitio, eso también, hombre, es para que saques conclusiones. Quiero que penséis que estos chicos existen de verdad, repartidos por muchos lugares del mundo, en situaciones inhumanas. ¿Os acordáis de cómo eran cuando llegaron? ¡Hazles pasar! Voy. Espérate. Ahora vamos a hacer pasar a los chicos que han llegado a ser. Y os vamos a dejar con ellos, que son nuestros verdaderos protagonistas. Con su coreografía y su sueño de ganar. No os olvidéis que hay mucho por hacer todavía. ¡Venga, chicos! ¡A escena! Vamos hacia ese lado.
Shadow.